te procesaron la... Increíble. Ay, los santos, sí. Por abuso de funciones, la fiscal apeló, ¿eh? Sí, una injusticia. No, la fiscal apeló para que lo procesen por ofrecimiento de dinero para servicios sexuales a una menor, explotación sexual. ¿Cómo son, viejo? No le alcanzan. Quieren llevarlo a la ruina, al pobre Horacio, viejo. Es terrible. Apeló porque le pareció que los procesaron jueza... por afectar la buena, la jueza puso Karen Ramos, afectar la buena imagen de la administración a través de la participación en una fiesta donde se ejecutaron actos impúdicos contrarios a la moral y a la buena costumbre. En el local del municipio. Sí. Yo si fuera el abogado, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en ser el abogado. Sí, usted hubiera, que hubiera hecho en ese momento, donde la jueza y la fiscal tienen todos los... Clarito, le diría, callado, cada vez que hablan. Está regalado, Horacio, te regalaste. No tengo nada que decirte. La gente está desesperada por este tipo de casos para volcar toda su superioridad moral en los foros de noticias, en el Twitter y en el Facebook. Y usted da todo el... Y vos le diste de comer para toda la semana, Horacio. Un poquito más, ¿eh? Te entregaste solito, Horacio. No es momento para hacer este tipo de fiestota, Horacio. Mire que habló en la justicia, ¿eh? Oh, habló todo. Tengo el fallo acá y declaró todo, ¿no? Con la jauría hambrienta de juicios morales que hay allá afuera, Horacio, esperando que caiga una mosca en la red de redes, atraparlo y volcar toda su superioridad moral sobre otra persona y juzgar y proponer diferentes castigos, y vos te metiste solito en la red con un cartel de neón que dice soy pecador. Y encima con wifi, Horacio. Con banda ancha, no tenés chance, Horacio, entregate que está rodeado, te salvaste de que todavía no está construido delante de la arena. Si no hacían un megafestival multimediático en tu contra con bandas de rock, de Twitter, que iban a cantar gratis ahí para las redes sociales y para el Facebook. Sí, sí. ¿En qué momento te venís a meter una fiestota de esto, Horacio? Sí, y a declarar todo, ¿no? Ah, el mundo no es el mismo, Horacio. Dice que estuvo ahí, que... Bueno, que Carballo, él había declarado que Carballo llegó con... Carballo es el procesado con prisión por el delito de explotación sexual. Sí, el amigo. El amigo de él con el que armó la fiesta. El amigo, señor, el amigo, un amigo. Sí, él dijo que es un amigo, él dijo. Es un amigo. Un amigo toda la vida. Que no, hacía tiempo que no veía y le dijo, vos, vamos a hacer un asadito. Sí, sí. Y dice que 4 muchachas, dice que Carballo llegó con 4 muchachas de entre 18 y 19 años. Y al final no, parece que tenían menos. Incluso una le dijo a él. Dos de 17 y una de 16 era. Señor, muy difícil igual, Muy difícil, Entre 17 y 18. El límite. Pero una le dijo a él. ¿Tenían cartera? Si tenían cartera es engañoso. Mi cliente acá le erró en el cálculo como cualquier individuo, señoría. Me he tomado la licencia de traer 30 muchachas. Entre 17 y 19, adelante, hagan pasar los changos, por favor. Entre 17 y 19 años, señoría, y quiero que usted me diga cuáles tienen 18, cuáles tienen 19 y cuáles tienen 17. 30 muchachas. Bueno, sí, no sé si la prueba de la diligencia, pero es que pidió. Y acá todos los santurrones que están acá también van a tener que apostar. A ver, mire esta botita por arriba de la rodilla. ¿Usted le parece que es de 16 años? Parece que tengo 16 años. Y a otro le parecía sospechoso que entraran a esa fiesta de señores de 50, 4 gurisas en un momento y se pusieran a bailar y a cantar y a tomar. Justamente, pensé que tenía, mi cliente pensó que tenía más de 18. Pero una le dijo. Usted porque... no sabe con la soltura que se manejan. ¿Y cómo toman merca, su señoría? Sabe cómo toman merca. Ahora, impresionante. Tienen dos aspiradoras tienen en lugar de narinas. Su cliente declaró lo siguiente ante nosotros en la justicia. Era jovencita y me dijo que cumplía 18 el mes que viene. O sea, su cliente sabía. ¿Qué sabía, señor? Y su cliente declara así. 18. No, que cumplía 18 el mes que viene. Y bueno, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es un mes en la vida de un ser humano, su señoría? Que sube. Legalmente bastante. Hoy estamos, mañana no estamos. Moralmente, un montón. Legalmente, su señoría, bastante. Su señoría, hoy estamos, mañana no estamos, su señoría. Uno no puede dejar las cosas para el mes que viene. Pero aparte, mire lo que le declaró acá, que estoy leyendo acá, que usted puso en el auto. Sí. Dice que tomé whisky sin hielo, unas 8 o 10 medidas. Sí, está puesto también. Fui a comer y tomar whisky. Entre las luces, no me gustó el ambiente, algo que vi en la cara de los que estaban. Se llama rastro de merca, se llama eso que vio la cara. Tenían toda la ñata, la parte de abajo toda blanca tenía, como si la hubieran metido
en una bolsa de harina. Sí, sí, en una bolsa. Y no le gustó, viejo, no le gustó eso. Y dice que, ¿qué le iba a decir? Esa sustancia estaba a disposición sobre la mesa para quien quisiera consumir. Sí, pero mi cliente no tomó ni una aspiradita de eso, de ese polvo del diablo. Señoría, quiero que conte natas eso. Que conte nata. Dice que cuando llegaron las menores yo ya estaba tomando. Ya estaba tomando. No estaba en condiciones de discernir bien. Yo tomo rápido. ¡Toma rápido, mi cliente, su señoría! ¡Toma rápido! ¡Traigo la botella de whisky, un vaso! Y mi cliente le prometo que 10 minutos está en pedo. No tenés que tomar rápido, Horacio. Horacio, no se toma rápido. Se toma lento, Horacio. Vos, 60 años tenés, no aprendiste que se toma lento, Horacio. ¡Mi cliente, su señoría! ¿Qué hace Fondo Blanco con 60 años, su cliente? ¿Qué le pasa? Su señoría, mi cliente es de otra época, su señoría. Sí, sí. Piense, usted que me hablaba de un mes más y un mes menos. Usted que introdujo la variable tiempo aquí. Sí. No la iba a tocar, pero como... No, no, usted la introdujo cuando dijo que una de los changos chicos le dijo que cumplía 18. Pero eso lo dice el propio cliente suyo, bueno, de los Santos. Sí, pero lo introdujo usted en esta discusión, su señoría. Yo no lo quería tocar, pero ahora que dice lo del tiempo... ¿sabe lo que es mi cliente? Dígame, por favor, porque queremos saber... Un hombre de otro tiempo es mi cliente. Está bien, con las leyes de este tiempo. Pero toma rápido. A él le gusta tomar y le gusta cantar murga. Cosa de otro tiempo, señoría. A él le gusta... o sea, imagínese, él tendría que haber nacido en la época de los romanos, señoría. Para ser claro. Está bien, está bien. Es una digresión un poco rara esta. Se está yendo a... ¿Qué? ¿Por qué? Y porque, bueno... Pero usted me puso la variable tiempo. Entonces usted me dice, pero ¿por qué no esperó para darle un mes más? Y yo le digo, porque es de otro tiempo. Así que le gusta hablar del tiempo. Bueno, mi cliente de otro... ¿Lo vamos a condenar porque es un hombre de otros tiempos? En vez de ayudarlo. Mi cliente tiene una enfermedad que se llama anacronismo. No está preparado para esta sociedad que juzga moralmente a quien arma una fiestota con botija y whisky y merca. Bueno, pero lo que pasa es que se violentan varias leyes, una de ellas moralmente muy cuestionable, como la explotación sexual de adolescentes, ¿no? No son tan adolescentes. Hay que ver eso de adolescentes, Sí, una de que declaró que era explotada sexualmente tiene 14 años, Darwin. Le voy a pedir que me respete y me diga al doctor, señor abogado. Sí, doctor. Yo no le digo doctor, digamos. Y era el amigo íntimo de su cliente, además, el que reclutaba a estas chicas y las hacía ir a moteles o a fiestas, el amigo con el que armó la fiesta, o sea, sí. Un amigo toda la vida del que no conocía. Hacía tiempo que no lo veía, señor. Quiero no sabían que andaba. Conte nata. No sabían que andaba, conte claro. Conte nata, sí, sí. Dice, y quiero también que conte nata que lo que dijo el testimonio de la funcionaria que cuidaba el local. Sí, también procesaba. Que dijo, en referencia al amigo de mi cliente. Sí, sí. Tenía dos jóvenes entre las piernas. Exacto, textual como está en el auto de proceso. Bueno, señoría, lo mismo se podría decir de un Papá Noel de esos que trabajan en los shoppings, señoría. Y no vamos a condenar moralmente a Papá Noel, ¿verdad, su señoría? Que la jurisa se pone... Terminé mi alegato, su señoría. Perfecto. No hay lugar, su señoría. No puede hablar más. Perfecto, perfecto. Ah, es una defensa que usted tiene el derecho a hacer. No, y otra cosa, sí, dice. Sí. Otra cosa me gustaría decir. Que usted, que la jueza puso también que no intentó, que mi cliente no intentó... Ni detener la fiesta ni irse. Ponerle un freno a la fiesta. Sí. Señor. Pero no se le puede poner un freno a esas fiestas. Es papión. ¿Tá? Se pudre el clima y puede haber violencia. Por eso la dejó. Hay que terminar el partido. Lo sabe cualquiera. Y porque queda mucha energía acumulada, si no. No se puede poner un freno a una fiesta donde ya se metieron 3 gramos de merca cada uno para dentro de la ñata. Es muy difícil. ¿Tá? Entonces, lo mejor lo hizo para la seguridad de la gente que estaba ahí adentro. Y por un lado. Y por otro lado, él trató de torcer el destino de esa fiesta. No, en vano estuvo cantando murga, su señoría. ¿Y así se tuerce el destino de la fiesta? Y eso lo quiso llevar para el lado del canto. Lo quiso llevar para el lado de... Que salgan de los actos impúdicos, que vayan por el lado del canto. Perfecto, fue una intención. ¿Usted alguna vez escuchó una orgía donde se cante murga?
escuchó la analogía de ese cante de murga, no señor, él lo quería llevar para allá a cantar murga, viejo, va a cantar un poco de todo lo que le gusta cantar al uruguayo. A él le gusta los asados como le gusta a todos los uruguayos. No vamos a prohibir los asados, su señoría. Listo. Fin del alegato. Bueno, perfecto, perfecto. Queda sentado en actas. ¿Qué le parece, viejo? Su alegato, su defensa. Qué buen abogado que soy. A veces soy un poco dubitativo, pero al final convenzo, me parece. De los Santos, tengo mucha capacidad. Con las declaraciones que hizo de los Santos. Horacio, vos callado, que está regalado. Callado, no abras la boca más. Callado, cada vez que abrí la boca la cagás. Horacio, callado ahí. Confía en mí. Yo te voy a defender. Llegó tarde a callarlo. Ya le pagué a 15 botijas para que te ganen los foros de internet. Callado. Ah, botijas que no hacen nada, ¿no? Por pasta base, sí. Le di pasta base y le dije pasta base y a los foros, a meterle a los foros. Ya está. Muy bien, Darwin. Bueno, no vamos. Me parece muy bien. Sí. Final sí, ¿no?